Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a tocar Desde aquella noche en que, una alabanza que hemos cantado por muchos años en nuestras iglesias, es un clásico. Y la introducción que ustedes vieron al inicio es una introducción propia. Yo sé que les va a servir muchísimo. Entonces la canción se encuentra en Si mayor, pero ustedes la pueden tocar en cualquier nota, ya sea en Mi, en Fa, en Sol, en La, o en Si, o en Do, o en Re. Como ustedes quieran, ustedes nomás la pueden transportar a cualquier nota. Entonces comenzaremos tocando en la segunda cuerda, traste 12, en la nota Si. Entonces haremos esto, esto será la primera parte. Estamos tocando traste 12, segunda cuerda. Luego segunda cuerda, traste 14. Entonces tenemos. Vamos a hacer un slide al traste 16. Entonces tenemos segunda cuerda, traste 12. Segunda cuerda, traste 14. Le vamos a pegar dos toques a la segunda cuerda, traste 14. De esta manera. Y a la vez vamos a hacer un slide al traste 16. Entonces nos va a quedar de esta manera. Regresamos a la segunda cuerda, traste 14. Segunda cuerda, traste 12. Luego subimos a la tercera cuerda, traste 13. Y tercera cuerda, traste 11. Entonces, uniendo las partes, tenemos. Luego iría esta parte. Tocamos una vez en la segunda cuerda, traste 14, y vamos a hacer un slide al traste 16. Y tocamos dos veces. Regresamos al traste 14. Hacemos un slide al traste 16 nuevamente. Nuevamente el traste 14, segunda cuerda. Y segunda cuerda, traste 12. Entonces tenemos. Uniendo las partes, los va a quedar así. Estamos hasta esa parte, luego iría. Vamos a hacer esta parte. Segunda cuerda, traste 14. Segunda cuerda, traste 16. Segunda cuerda, traste 17. Entonces acá hay un pequeño slide en la segunda cuerda, traste 16 al traste 17. Entonces nos va a quedar. Y luego regresamos a la segunda cuerda, traste 16 del 17. A la vez que hagamos el slide, vamos a hacer. Entonces tenemos. Luego traste 14, segunda cuerda. Traste 12, segunda cuerda. Traste 11, segunda cuerda. Entonces sería así. Luego iría la última parte, que sería. Ok, entonces vamos a hacer un slide de la segunda cuerda, traste 14 al traste 16. Vamos a hacer un slide así. Luego pegamos dos toques en la segunda cuerda, traste 16. Regresamos al traste 14 y hacemos un slide al traste 16. Aquí ya no pegamos dos toques, sino que nomás nos regresamos a la segunda cuerda, traste 14. Y terminamos en la segunda cuerda, traste 12. Entonces nos va a quedar iniciando esta parte. Luego. Luego vamos a terminar.
Esta parte sería tercer cuerda, traste 13. Tercer cuerda, traste 11. Cuarta cuerda, traste 13. Y cuarta cuerda, traste 9. Entonces, uniendo todo ya con el efecto, nos va a quedar de esta manera. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que este tutorial les sirva y les sea de su agrado y nos vemos en la próxima. Bendiciones.